Debido a la falta de pago del programa 70 y más que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social CDESOL en Oaxaca, Ponciano Mendoza, beneficiario de dicho programa, exige el pago inmediato de su pensión alimentaria al asegurar que no les han pagado los tres últimos bimestres. El problema que me hizo llegar acá con ustedes es el problema de 70 y más, porque me han llevado y traído para acá y para allá. Fui a CDESOL, que está por el Yepo, y ahí me recibió una señorita nomás, pero no me dio ninguna solución. Me dijo que tenía que ir a Trinidad Las Huertas, donde están los de CDESOL, también hay una dependencia. Y allá me dieron mi tarjeta, la nueva, pero no me dijeron cuánto de dinero tenía la nueva y qué pasó con el dinero que tenía la anterior. Ponciano Mendoza aseguró que ha manifestado su pago ante las oficinas de CDESOL, pero solo le renovaron la tarjeta por una nueva. Ante esta situación, pidió al gobierno del estado una solución inmediata, al asegurar que este apoyo es vital para el pago de sus medicinas y alimentos. Si me escucha el gobernador o que me escuche, que sea pues representante de CDESOL, pues que le dé solución a mi problema, porque yo he andado de Herodes a Pilatos y no me solucionan nada. Vayan tal lado, y salgo lo mismo, triste, porque no me resuelven ningún problema. Cabe señalar que el pago corresponde a la cantidad de 1,000 pesos, el cual es entregado cada 2 meses y depositado en sus tarjetas bancarias. Finalmente hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Social para que cumplan con el pago de este programa. Le pido a más que nada a los representantes de CDESOL que le pongan atención a las personas de la tercera edad para que le cubran sus adeudos que nos deben. Informó para MVM Televisión Angélica Colina.